Vale, pero vayamos más lento. ¿Qué es Stadia? Es una plataforma de juegos creada por Google que intenta atraer al mayor número de personas posible, en el que no necesitas una consola ni siquiera un ordenador para ejecutarlo, sino que lo ejecutas de los cientos y cientos de servidores que dispone Google. Pero no te confundas, esto no es un Netflix de los videojuegos, sino que Stadia dispone de su propia tienda para que puedas comprar los juegos y ejecutarlos en sus servidores. Además, con un Chromecast Ultra puedes conectarlo a tu televisor y puedes disfrutar de todas las características que te ofrece Stadia. ¿Y qué catálogo de juegos tiene? Pues todos los que van saliendo AAA están saliendo simultáneamente en Stadia. Además, no tienes que hacer ninguna descarga, ni ningún parche, ni nada, ya que los servidores de Google van a ser encargados de hacer el update al juego. Y lo más importante, todos los servidores de Google tienen la capacidad suficiente para ejecutar tus juegos en 4K y además en 60 FPS. Y ahora la pregunta que se hace todo el mundo, ¿necesito comprar una consola? ¿Qué necesito para poder disfrutar de Stadia? Ahora solo es posible disfrutar de Stadia comprando el Premier Edition que puedes encontrar en la página web por 120€. Pero lo más importante es que Stadia va a activar una función para que tú puedas disfrutarlo en cualquier dispositivo que soporte Google Chrome. Por lo cual puedes jugar desde tu PC, desde tu móvil, desde tu tablet, sin la necesidad de comprar Stadia, por lo que estará abierto al público. Pero Stadia también dispone de un mando en el que tiene una característica diferente del resto. No funciona por Bluetooth, sino que se conectará a tu Wi-Fi para poder proporcionarte una mayor experiencia de juego. Pero no necesitas comprar el mando de Stadia, sino que funciona con cualquier mando, con cualquier teclado y con cualquier ratón, por lo que no te tienes que preocupar. ¿Y ahora qué es Stadia Pro? Es un método de suscripción el cual te concederá dos juegos mensuales gratuitamente por parte de Stadia y además unas rebajas que van anunciando casi semanalmente. Además, como he dicho anteriormente, tú puedes acceder a Stadia con todas las características de todos los juegos, pero tener Stadia Pro va a hacer que puedas jugar a 4K 60 FPS. Y si no dispones de Stadia Pro, se te procederá a dar un Stadia Base, el cual podrás jugar a todos tus juegos comprados a 1080. Además, si tienes alguna duda, te dejo un enlace en la descripción hacia Stadia Enero que te explica con más profundidad todo lo que necesitas saber sobre Stadia. Pues una vez dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.